darle. Voy a dar al botón porque ya no aguanto más la música. Joder. Sí que es terrorífico, sí. ¿A quién se le habrá ocurrido poner esa canción del menú principal? Es como diciendo, lo quitas o arrancas el juego. Ring, 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 ring. Bueno, reinicia partida, ¿no? Si no he jugado todavía. Ajustes, gráficos, ¿qué? Vale, se ve, no se ve casi. Yo lo he puesto así de oscuro. Ya veremos luego. Si vemos o no vemos nada. Opciones de juego, subtítulos español, ver subtítulos, idioma de las voces, coreano o inglés. O sea que es coreano, no es japonés. Y está hecho por coreanos. O eso parece, ¿no? Y control y... Vale, pues así. Uf. Ya veremos a ver cómo está adaptado esto. Normal. ¿Qué está bajando? Malmota, Yayan y David. No sé si te rolo los domingos. Esto estaba pendiente de probarlo. Si está bien, lo hacemos serie. Si no, lo dejaremos. Ah, pues no lo sé. Si Meridian lo. Me parece que sí. Pero lo que pasa es que lo venden en PlayStation y en Switch, en físico, ¿no? Dando correr, agacharse, puedes seleccionar correr o agacharse. Ah, vale. No me extraña que salgan juegos en Switch, en físico. Yo en digital no compraría nada más. Ya lo digo también, en Switch. Guardar partida, pero... Necesito un rotulador para apuntar. Ya empezamos, ¿sabes? No he dado ni tres pasos, ya me han salido tres ventanas, tío. He empezado aquí, y de aquí a allí, me han salido ya tres ventanas. Luego que si no me entero de las cosas, pero si es que no me dejan. A ver. Vale, ya veo que con la mano. Grullo de papel. Guauísima la cremallera. O sea que el boli es como para guardar partida, ¿no? Y es de puzzles, en realidad, más que de miedo. Vale, veremos, a ver. Ya veo que... Aquí a lo mejor no hacemos nada más, ¿no? Vamos a dejar abierto. Luego está también lo de ir agachado y no ir agachado. Aquí me falta una llave, vale, de acuerdo. ¿Qué pasa, Yayo? Vale.
Esto es que esto literalmente lo que acabo de hacer antes. Ah, lo del gatillo. No lo entiendo. Lo del gatillo, presionar el gatillo. Sí, con la A ya vale, ¿no? Se supone. Está brutal, ¿eh? Está brutal el NBA, ¿eh? Mira que yo no he cambiado de móvil, ¿eh? No he cambiado de móvil y este año va que te cagas, ¿eh? La aplicación. Yo creo que han cambiado yo la herramienta. No he cambiado de móvil, yo no lo usaba porque normalmente era exagerado lo mal que me subía siempre la cara, ¿no? Y yo, uf, es que no me ayuda nada. Y hombre, así, pues. Lo bueno es que luego le puedes poner barba. Encima del escaneo que te hace, le puedes poner barba para disimular y tal. Así que. Bueno, alguna cosa más ya, de alguna ventana más. Rotulador, aquí está. Ya puedo guardar la partida, se supone. Y la había guardado porque como me haga repetir otra vez el tutorial, voy a guardarla antes. Pues no esperaba que se moviera en primera persona, ¿eh? A menos que sea lo gráfico la bomba. Pero. Eso iba a decir yo, digo, encender la luz, ¿no? Majo. No es que sea el gráfico de vanguardia, pero de momento no se mueve mal. Ah, en cada tablón solo puede guardar 5 veces. O sea que cada vez que vea un tablón de estos puedo guardar, ¿no? Bien, mirad más rotuladores. Bien, 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 bien. ¿Y qué caga hasta? Un rotulador por guardado. Buísima, mira. Sí, hay espejos. Vamos a apagar que se gasta. Los espejos me dan un poco de canguelo los juegos, ¿eh? Estos de miedo. Siempre te la. Aquí hay algo. Moneda escolar. Vale. Son máquinas para usar. O sea, monedas para usar directamente las máquinas. Estos son máquinas, ¿no? Ah, mira, podemos meter la mano aquí a ver si hubiera algo. Pero. No creo yo que esta máquina sea. Es raro que te deje interactuar con el objeto que deberías de recibir. Mapa. No jodas, que los puzzles cambian en cada partida. Que son duros los puzzles de esta partida, de esa de este juego. Bueno. Pues ya está, no pasa nada. Si cambiamos de juego rápido. No os preocupéis. Mira, ahí brilla algo. Documentos. Por lo menos está traducido, ¿eh? Ya es un detalle.
Y ahí brilla más. Más documentos. Ping. 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 Es un... Si sí, no, te miras los puzzles y dices, joder, me ha subido el CI 30 puntos, ¿no? Después de este puzzle. Pues yo va a haber poca de esa, ya verás. Mala espina me da. ¿No es una puerta corredera esta? Sí. Wow, qué oscuro está esto, Dios. No veo nada, tío. O sea, me estoy viendo yo reflejado en la tele. Es que tengo un televisor. Es lo que tienen los OLED, tío. Vale. Si ya lo sé, si llevo encendiendo luces ya media partida. Madre mía, pues... Oh, uísima, ruido por ahí. Sí que ha hecho el efecto de los... De las luces, ¿eh? Lo he puesto como dice el juego, pero... Sí, sí, por eso te digo que... Lo he puesto tal y como dice, pero yo creo que voy a acabar con el brillo a tope. Ya también os lo digo, ¿eh? Voy a acabar con el brillo a tope porque sí, muy bien la ambientación, pero... La voy a acabar ciego aquí, perdido, ¿sabes? O eso, o que me den una linterna, rápido. Consumo bocadillos instantáneos, café, leche de soja, pastillas regenerativas, de Bezoar, bolso, botiquín de primer auxilio... Vale, sí, muy bien, ya está. Clic en la opción del generativo de su mochila, presiono el botón usar. Ok. Hostia, a ver si va a salir el bicho ese que salía a las taquillas de la foto de... pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Salía unas caras de la taquilla, ¿sabes? En el... En la foto de la promoción del juego. Por eso digo, a ver si va a salir, ¿sabes? ¿Qué hago en la leche? ¿Tienes que abrir la puerta así? Joder, qué mal. No quiero abrir más ya. ¿Es necesario que abra alguna puerta más? Está la revista del instituto. Vale, pues muy bien. Ah, ya tenemos el mapa. Genial. ¿Qué narices es eso, tío? Son ventiladores, ¿no? Que tienen tapados. Parece que son los ventiladores que tapan, ¿no? ¿De qué se trata? Llevo... De miedo, creo. Llevo un cuarto hora jugando. Sí, no, sí, casi me tiro de cabeza atrás de él, ¿eh? Me faltó un estocazo más, ¿eh? Y quería dar uno menos. O sea, el tema era así. Yo quería dar un estocazo menos y me faltó uno más para caerme. Por eso yo casi me caigo. Bueno, esto ya no tiene más... Hemos recogido el mapa, que creo que es lo que... Ya, mira, ya me da igual, ¿eh? Se van a quedar luces encendidas. Así os lo digo. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Que hay alguien en la escuela. Voy a grabar un... No, si grabo... No, si grabo me gasto el boli. ¿Qué iba a hacer? Mirar el mapa. Aquí estamos. La 2-6. Y para ir a la 2-5 no se puede, ¿no?
había algo. Vale, botón de correr el de B, efectivamente. Y el botón de agacharse este, para conserje. Si no soy un... Sí, lo del chocolate, y este es el White Day. El White Day es al revés, es lo que regalan ellos a ellas, en devolución. Bueno, a ellas normalmente es así, pero creo que el chocolate lo puedes regalar a quien quiera. Si es de amistad, chocolate de amistad, lo puedes regalar a quien te dé la gana, ¿no? Entonces... O incluso de amor, si me lo vas a tirar así, ¿sabes? Pero bueno, son bastante tradicionales allí. O sea, que si hubiera elegido la otra, seguramente cambiaba, ¿no? Aula 8. Estás con So Jong Han, ¿no? Yo soy Jin Mil. Ah, que podemos elegir. Espérate, vamos. What? You're into So Young as well? Just like all the other boys. So, why did you come to school at this hour? Yeah? I'm glad that you're here. You are going to help me out. Just something. Follow me. Follow the master. Ji-hyun and I didn't know what we were gonna do. Goodness, a guy like you showed up. Pero si yo acabo de entrar, ¿esto qué es? Miau. Madre mía, el Neko. Acabo de venir de allí, ¿no? ¿Y todo esto qué pasa? A ver. Welcome. First time in the girls' bathroom. Es que me quedo aquí de pie mientras tú terminas. Why? Worried I want something weird? I left my book in the home ec room. I can't get in because it's locked. I happen to know that the keys are in the auto shop classroom, but it's locked as well. But you can crawl through that vent up there. And get me the keys. No será mejor al revés. Te upo yo y te metes tú. You want me to do it myself? ¿Entonces? Venga, va. Thank you. I knew that you'd help. Como tuviera que subirme yo de verdad, vamos. Ya puedes tener fuerza para subirme ahí. Ya puedes aguantar peso. Ok, tengo que auparme yo solo aquí. A ver. La ventilación está bloqueada con una reta también. Y... If you look around the school, you'll be able to find the things you need. Sí. De acuerdo. Bueno, pues seguimos. También lo sabía yo, ¿eh? Ya tengo una misión.
Candado. Hace falta llave. Que me ha dicho que buscara un taburete y algo para cortar. Pues eso. A seguir investigando. Esos son los puzzles chungos, ¿no? ¿Qué tal, Tizán? Busco una escalera. Hombre, busca algo, tío. Unos muelles, aunque sea, para saltar. No puedo abrir la puerta. Yo voy a seguir por aquí investigando a ver qué encuentro, tú. ¿Esto qué es? El buzón. Pero también me hace falta una llave aquí, ¿no? Vale. Ahí brilla algo la mesa, ¿eh? Y es que está todo cerrado, está aquí todo cerrado. Todo cerrado está. Mira, hay una máquina expendedora. Y aquí una escalera también, lo que sea. Mira, los alicates, las tenacillas. Esto ya avanza. Esto será la planta que nos tenemos que comer, ¿no? Por si no dan un... la planta del Resident. ¿Y qué pillamos? ¿Qué pillamos? ¿La que la liamos? Bueno, tenemos una moneda, o sea que... o esto o lo otro. No tengo ni idea. Venga, aquí. Placa. Leche de soja. Qué buena. Dígame. Esto me lo voy a llevar también, ¿eh? Espérate, antes de aquí hay una nota. Documentos. ¿Y ya está? ¿Qué pasa? ¿Que no lo he pillado a tiempo? ¿O cómo? Pero si no me ha dado la opción de pillarlo. Eso que era el susto. Una PS5 para subir... poniéndola en el suelo. Lo que pasa es que nos hará falta una escalera para subir encima de la Play 5 también, ¿no? O sea que... al final, estamos en las mismas. Hola, que ya he vuelto. ¿Qué pasa? Aquí. Muy bien. El sonido lo hace, la animación no, ¿eh? Esto ya está fuera. Perfecto. Vamos para allá, ¿no? ¿Comor? El conserje. Ubushima, ¿no? Joder, cómo se la lía. Que os he dicho que no os meéis fuera. ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? No os meéis fuera. Que luego tengo que andar fregándolo. Vente para acá. Lo vas a recoger. Es así el conserje allí. Pues si tenemos que andar esquivando al pavo este, ya me veo yo el tipo de gameplay que va a ser. Bueno, pero esto es para... bueno, hay que seguir por aquí. Esto tiene pinta de que por ahí no. Hostia, pero estas telarañas... vale, una de ellas está cerrada. Esto está... dead end. Sin salida.
Aquí está la otra. A que nos caemos antes de darle la válvula. ¿Es láser? ¿Qué es el láser? Es que el tema, este, con todo lo viejo que es luego, es más moderno que yo. Se sabe términos que yo no conozco, tío. ¿Qué es el láser? ¿Eso qué es? ¿El género de estos que te persiguen? Tipo, ¿cómo se llamaba? Este, el Outcast. O el Outlast, ya no me acuerdo cómo es. Outcast, digo yo. Vale. Pues no lo sé. Ni puñetera idea, sinceramente. No lo sé, si es que lo acabo de poner. Lo acabo de poner, no sé. Estoy con el tutorial todavía, no para de salir el tutorial. ¿Esto qué es? Tendré que apagar la alarma, ¿no? Ya la hemos liado. Va a venir el conserje, nos va a poner fino. ¿Dónde está el libro de esta tía? Aquí está el puzzle. Raros, no se ve mucho, ¿verdad? No se ve mucho las cositas. Es que estoy por darle más luz, ¿eh? Da buena suerte. Llave de ciencia del hogar. Pim, 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 pim. No, pero está bien, ¿eh? No se me mueve mal, quiero decir. Que hay juegos de estos que van a pedo, ¿sabes? Por lo menos está... Jugablemente está bien, quiero decir. Esto es una máquina para hacer algo. O para duplicar, o no sé qué narices, o... Tiene pinta, ¿no? De momento no creo que nos haga falta. Yo creo que es para duplicar llaves, ¿puede ser? No lo sé. No es para duplicar llaves, o sea, no tiene la pinta de una máquina de duplicar llaves, pero que a lo mejor es para duplicar llaves en el juego. Madre mía, ¿cómo está esto, tú? Voy a subirle el brillo. A tope. Hala. Más que nada porque luego no veo un pijo, ¿sabes? De acabar... Ahora tendré la llave para salir de aquí, ¿no? O también tengo que auparme. Hala. ¿Qué tal, capitán? Y a mí me pasa igual, ¿eh? También lo descubro yo. Este colegio me da mala espina, creo que el conserje está chiflado. Sí. You're not trying to scare me, are you? Ya te digo yo que no. I'm not that gullible. Oh, but did you know? This school
used to be a hospital during the Korean War. Rumor has it the whole school is haunted because so many people died here during that time. Hostia, qué bien. Emocionante. I mean, especially. Qué emocionante. Did I scare you? I guess you don't like ghost stories, huh? Oh, the doors are probably all locked by now. They lock all the doors after 10. Except for the lecture hall lobby, that is. If we want to leave, we have to go to the lecture hall. You know the new building, lecture hall, and here are all connected, right? Bueno, a ver qué duración tiene, oye. El juego, habrá que ver también esas cosas. Pero ya lo de que los puzzles cambien en cada partida está bien. You open it on your way out? Go ahead. I still have something to do. Llave de la verja que hay en el vestíbulo central de la primera planta del edificio principal. Estamos aquí en el taller. Bueno, edificio principal, pero podía marcar también el donde tenemos llaves. Vestíbulo central del edificio principal, joder. Vestíbulo central del edificio principal. Este es el edificio principal, despacho de expedientes, despacho principal. No sé, yo voy a ir probando. Este. Bingo. Bingo. Uy, qué pasillo más oscuro. Tenía que haber grabado antes de pasar allí, ¿no? Oh, that was close. If you sneak in at night, the janitor gets terribly angry. If he catches you, the punishment is harsh. La muerte. What do you mean? Joder, vaya tela. Anyway, he's nice in the daytime. You're the transfer student. I'm in your homeroom. Remember? Vamos a decirle que sí. You know Soyoung? Well, I guess everybody knows her, actually. I'm Jihyun Seol. You're Human Lee, right? Anyway, what are you doing here at this hour? Oh, really? No, parece que le guste mucho. Tell me something. I always see you alone. Don't you have friends? Huh? Oh. Yeah, that's right. But you'll make more soon. Okay, I'm going to go now. No solo me tienes a mí, yo no soy ni amiga ni nada. Conserjes, o sea, conserjes en plural.
Si el conserje descubre a un jugador mientras está patrullando, lo perseguirá con insistencia. Al encender la luz o al correr, aumenta las probabilidades de ser descubierto por el conserje, así que tenga cuidado. El nivel de dificultad menor es anormal. Podrá verificar si hay un conserje a los alrededores, pues aparecerá un icono en forma de ojo. O sea, que estamos jodidos. Bueno, ahí pone, ahí me sale un ojo. Me sale un ojete ahí arriba. O sea que... Ya ve. A que me joden. Ya verás. Ya se ha quitado el ojo. Claro, está oscuro, pero no me encende la luz. Aquí hay algo. Un tipo. Joder, que lo pilles. En la sala de al lado, ahí para guardar, ¿no? No, me va a venir bien. Espérate. Esto no se abre. ¿Qué pasa? Ha desaparecido el cajón. Tío, tío, pero se oye continuamente el tío andando, ¿eh? Cerrado. Llave. Aquí no hay nada de nada. Yo creo que aquí está lo del mechero y ala, y a tirar. Parece que no hay conserje ya, ¿no? Ahí está el tablón, sí. Va guardando partida. Raquetán. Molado, están ahí los uniformes, no sé si en representación de los de la escuela o como código normativo de cómo tienen que vestir. ¿Sabes? Tía, por el tiempo que tiene el PC, Intel Inside, Madre mía, un Pentium, cuidado inquieto, 52X la velocidad de la disquetera, Hostia, esto tiene tiempo, Yo tengo estos monitores. 17 pulgadas. Lo que pasa es que siempre he sido más de AMD, la verdad. ¿Qué tal, Chitón? Sí, no, ya vamos bien. ¿No? ¿No va así? Apretamos todos. Tampoco. ¿Te imaginas que acierto? He dejado uno puesto, pero bueno. Habrá que mirar las pistas. A lo mejor en unos documentos está el... Voy a mirar, a ver. Los documentos. No.
Sí, no, a mí esos juegos así de que te matan y ala, venga, ¿sabes? Otra vez a andar lo han dado. Son un rollo, son un rollo. Porque, sobre todo si te pillan de imprevisto, te joden vivo. Pero veo que te sale por lo menos lo del ojo, ¿no? Yo lo he puesto normal, pero. Push, 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 push. Ya ves. Sin guardado ni hostias. Como mucho una clave. Y esta no estaba cerrada. ¿Por qué no podía entrar aquí? ¿Qué pasa con este aula? No se puede entrar directamente, ya está. Voy a chaparlo porque si dicen que correr esas cosas hace de que venga, como encender las luces, digo, a ver si dejando su foro abierto también te afecta. Aquí hay algo. Lo que no sé si es una pista. No, esto parece el horario de las clases, ¿no? El aula 2, 2, 1. Amor. 2, 1, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, no sé. O la fecha, más bien la fecha. 11 del 2. Esto debe ser el tablón de cada aula. Supongo. Para que sepas rápidamente. Ahí hay algo, ¿no? No, es el fondo. No juegas que son puzzles de esos, de pillar boli y tal. Como mola. Mis favoritos. Y cada día lo demás, gente. Esto es justo donde he entrado, o sea que. Conserje, conserje. Se lo oye por ahí las. Sé que tenía que ir a un aula, pero. Vale, insecto palo. He visto ya el insecto palo y el gato. Te voy a mirar más la pared. Esa puerta la tenía que haber cerrado. No quiero correr.
Pues capitán, que sí, puede ser, pero vamos, yo ya he dicho que hasta que no compre Activision, ya estamos. Ya estoy jodido. Ya me matan. Vaya hostia me ha dado, tío. ¿Y qué se supone que tengo que hacer para huir de ese tío? Vaya hostias, chaval. Que lo que sea será. Por más ganas que le echemos, no va a pasar, o sea. Ya lo dije la otra vez, que creo que se ha rumoreado absolutamente todos. No hay ni un estudio que no se haya dicho que puede comprar. Así que así es fácil, yo también lo puedo hacer. Eso. Hasta floristería Lola. Luego, hostia, ya os lo dije yo. Como avancé en primicia. Claro, claro, claro. El tema es qué tengo que hacer para que este tío deje de perseguirme. La pastilla ha perdido toda la gracia. Lo de la persecución esta, ¿eh? Sí. Si me dais el consejo de cómo me quito a este tío de en medio. Creo que me voy a desmayar de tanto correr. Pero creo que lo he hecho. Espérate, espérate, que me parece que me... Las 6.000 pesetas. Sí que se parece un poco, ¿eh? Mírale por dónde viene, cabrón. Vale, hemos dicho que teníamos que ir a... A las escaleras. Ya mira el mapa, vos, si no. Despacho de expedientes... A estas escaleras de aquí, ¿no? Según salimos a la izquierda... Estas escaleras... Está aquí, está aquí. ¿No? ¿Os ha ido? Vale, voy a poner el objeto este que he pillado. Tachan.
¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no va esto? Estoy recibiendo WhatsApps. Voy a chaparlo ahora. No, pues nada. No sé por qué no podemos entrar ahora ahí ni nada, ¿eh? Ah, vale. Que lo que realmente hemos hecho o hemos sellado ahí y lo que sea, ¿no? Bueno, podemos entrar aquí. Al menos. Bueno, no está mal el juego, ¿eh? No está mal, ¿eh? No me gusta la idea de que me persiga el capullo ese, pero... podría ser peor. Por eso, además también traducido. Seguro que ahí dentro hay algo, ¿eh? Del reloj. Cerrado. Documento. No lo he vuelto a tocar desde el domingo. Pero va bien, mola un huevo. No lo he vuelto a tocar porque quiero hacer más directos con él. Próximo día que vea qué tal, lo pongo de nuevo. El Steel Rising. Está muy guapo el juego, Me gusta mucho. Vale, aquí hay un objeto. Ah, esto es para quitarte el... Vale. Que se estaba antes así un poco... Me voy a tomar otra llave de estas, tío, porque... Otra llave, otra leche. Estaba ahí con... Le quedaba un poquito todavía. Madre mía, la mesa de mezcla esta. Una textura, pero bueno. Me voy a tomar otra llave, sí. Otra leche de soja. Cuadernillo ensangrentado. Este no sé si se mueve, si da la hora o siempre marca la misma. Thank you.
Que hay un papel dentro del reloj. Sí, hay un papel, efectivamente. Pero yo creo que no se puede tocar. Son instrucciones para ponerlo en hora. Que deje las luces encendidas, pero si las dejo encendidas, lo atraigo. Ahora mismo, ¿no? Será para cuando me esté persiguiendo, en todo caso. Madre mía, con la música, tú. Esa es su clase. Vale. Y aquí hay un algo. Joder, el dibujo. Mata mosquitos o yo qué sé. Música muy desagradable, sinceramente. Que por cierto, la clase sí, muy bien, la 2-8, pero ¿y? ¿Que teníamos que venir aquí o qué? La clase de ella, ¿no? De la de que tenemos que entregarle el... Lo que hemos venido a hacer en el juego, imagino. No tenemos la llave ni nada. Vale. Una piruleta. ¿Soyón? Piruleta Soyón. Ahí suenan las vacas. Pasando. Adiós, del man este. Sí. Pero no tenemos llave, ni nada. Ni llave, ni moneda, ni rotulador, ni he guardado partida desde hace un montón. Esto no abre. ¿No? Pues a volver. Cuando no la van a meter doblar. Suena como si estuviera arañando a alguien la pizarra, la pared, lo que sea ahí. Joder. No veas con los cuadros, ¿eh? Ahí hay algo. Bueno, menos da una piedra. Podemos subir a otra planta, creo. Sí, aquí ya hemos estado. No, chapao ya, se ha ido planta nada más. ¿Qué quieres ir al ático?
que has visto una cara en el techo, ¿qué dice este hombre? ¿Y pero guarde dónde? No me queda muy claro que haya hecho todo lo que tenía que hacer aquí, ¿eh? Ahí se oye los arañazos. Ah, que no. Ay, mamá. Digo, antes no me ha dejado pasar, ¿eh? ¿Dónde estamos? Club de fotografía, club de senderismo, sala de material deportivo. Y aquí hay váteres también. No sé para qué miro aquí, todavía no he encontrado nada en los sitios estos. Voy a insistir varias veces porque no me fío, ¿eh? Ahí sí que están las escaleras para bajar. Tendré que bajar por esas escaleras seguramente abajo. Aquí hay una nota. Voy a dejar la llave en el casillero del despacho principal por si la necesita. La contraseña está en la caja de herramientas que siempre usamos. Vale, ya tenemos la contraseña en la caja de herramientas. Y me parece que estaba allí. Falta la llave. Mira, para guardar partida. Pim, pero luego. Y por aquí tiene que haber un rotulador. Por aquí cerca tiene que haber un rotulador. Ahí hay alguien. Digo, a ver si hay algo en las papeleras, pero ¿qué va a haber en la papelera? Me falta rotulador, ¿eh? Thank you.
Bueno. Creo que nos han enseñado cómo se... aposta, ¿no? Nos han enseñado cómo se hace. No se defiende porque es una persona mayor. Y respetan mucho a los Elder. Vamos a ver, aquí hay algo que no me cuadra, ¿eh? Mapa, mapa, mapa. Tengo que ir allí, pero... Vale, man... Hostia, aquí hay algo. Buenas son. Tengo que ir a la caja de herramientas del... Me lo ha dicho también lo de la contraseña. Tengo que ir a eso, a lo de la caja de herramientas, y eso está en sala de material deportivo, no. Primera planta, ¿qué hay aquí? Despacho de expediente, despacho principal. Más que nada porque tengo que ver... ahí está, el taller. Tengo que ir al taller y la caja de herramientas dice que estaba el... la combinación. Así que tengo que bajar. Porque como cada contraseña es diferente en cada partida, pues ya tenemos el... ya tenemos el objetivo ahí. ¡No! Pues si viene, ¿eh? Me estoy mirando la hora. Como no encuentro el rotulador... Mírale, 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 el tío viene con la linterna, ¿eh? Hace clipping la iluminación del tío. Ya está aquí. Míralo. Sí. Que ya digo, vamos sin más rotulador. No sé si me va a dar tiempo. Confiaré en el Quick Resume. Ahí viene. El plasta. ¿Quién ha abierto la puerta? A que no fostia por haber abierto la puerta. Esto es lo que no me gusta de estos juegos. Espérate que vuelve. Esto es de verdad lo que menos me gusta de lo del tipo de juego. Esto, la paciencia que tienes que tener, el sigilo. Prefiero más los que tienes un poquito de acción. Por eso digo bien. Y todo eso, que no sé. ¿Qué hace? Que no se puede defender, ¿no? ¡Qué bueno ese! ¡Hijo de perra!
Tío, que suena por aquí, que suena por aquí. Claro que viene el conserje, que no va a venir con el grito que he pegado. ¡Qué pedazo de cabrón! ¡Ay! Te dan un susto, pero te dan un logro también para que te quedes contento. ¡Qué pedazo de cabrón, tío! ¡Que suena, tío! ¡Que suena por aquí! ¡Que suena! Pues sí, sí hay fantasmas, sí. Ahí viene con Sergio. ¿Quién está gritando aquí? A ver quién ha sido el del grito. Madre mía. Ay. Eso, encima abres y en una de estas, en una de estas abriremos y no seremos nosotros. De que se refleje. Mira, me está hartando. Voy a acabar poniéndole, abriendo aquí la luz y otra vez el meao. Y dejando esto encendido para que se venga hasta ahí. ¿Sabes? Ya se lo oye, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Oli. Muchas gracias, mala suerte. No, hombre, no es un pool de jodido, hombre. Es... A ver. Tenemos que ir al taller. Tenemos que ir al taller, a la caja de herramientas, a ver la contraseña del sitio donde el candado ese que he visto antes. Pero es eso, ¿ves? Tenemos que bajar... Ay, joder. Tenemos que bajar todo esto ahora hasta el taller. Tienes que andar mirando las notas y tal. Y el susto, pues el susto es el susto. La madre que los parió. Además es un susto natural. Yo no los imposto, pero es que es un susto que me he pegado de cojones. O sea... No me lo esperaba, ¿eh? Mira que juego a juegos de miedo, tío, pero... Cabrones, tío. ¿Cómo juegan con la salud de uno? Seguro que hay un botón de... Este es el botón de darte la vuelta, pero botón para ver el mapa directamente. Aparte de soniditos todo el rato de... ¿Sabes? ¿Por qué está la puerta abierta? Y está el conserje allí. ¿Por qué está la puerta abierta y está el conserje allí? ¿Es que va a pasar para acá o qué pasa? Se va, se va. ¿Se va? Viene, qué cojones, se va, viene. Pero esto sigue siendo lo peor, ¿eh? Lo del conserje.
Que tengo muchas luces encendidas, pero y todo esto yo no lo he encendido, ¿eh? Esto estaba por defecto, sí. A ver si me deja pasar. El saber lo que tienes que hacer y no poder hacerlo porque hay un tío dando vueltas por aquí, igual que en el Resident, cuando te persigue el otro. Aquí dices, juego de macho, qué coñazo, tío. Vale, es... Y enfrente de las escaleras. Viene. Ya, liado. Ahora no veo si viene o no. Vale, es ahí. Creo que se ha metido para aquí, ¿eh? Míralo. Muy plasta, es muy plasta esto. Muy, 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 muy plasta. Te puede salir, yo lo voy a haber puesto 4 veces en toda la partida. ¿Vale? Y cuando salga digas, hostia, hostia, ¿sabes? Pero tenerlo dando por saco aquí a cada 2 minutos, tío, es cansinismo. Lo que necesito es el rotulador de las narices, ¿eh? Ya estamos otra vez contra el reloj. Sí, ya sé que estoy al lado, pero ahí está la gracia, precisamente, Marmota. Estoy al lado y no puedo ir por el pesado este de la nariz. Vete ya a otro lado. He dejado una luz encendida a la segunda planta. De un servicio, o sea, voy a ir a apagarla. Joder, qué pesado es. Es muy plasta, muy plasta. Pues no es grande el colegio para estar aquí. Ah, ha visto la puerta y viene corriendo. El alien también se pone especialito, sobre todo hay zonas en las que no puedes evitarlo, ¿no? De que esté por ahí dando vueltas. Pero por lo menos en el alien, todavía en el alien, si vas medio agachado y tal, ¿sabes? Puedes, ahora mismo este tío ha pasado para la izquierda, ¿no? Yo podía haber salido agachado, debería de poder salir agachado e irme, pero es que este me da la impresión de que no te deja hacer ni eso. O sea que... Mi única solución va a ser
A ver si está o no está. Creo que se ha ido. Encender la luz del otro baño. Y que se vaya para ese. A ver, mapa. Vale, a la derecha. Siguiente. ¿No puedo entrar al taller, tío? Ah. Mira que hemos estado aquí antes, ¿eh? El juego de saber me lo hubiera llevado ya la contraseña. ¿Dónde estará esto? Digo yo que estará aquí la caja de herramientas, ¿eh? Que igual no es aquí. Que aquí no es. Joder, ¿dónde estoy entonces? En el taller. Aquí no tenemos nada más, ¿eh? Que no es aquí. Sí, no, claro. No sé, o sea, no sé que esté al lado del despacho. Voy a buscar en el despacho donde está el... Voy a mirar el documento, a ver lo que ponía. He cerrado con llave la puerta del vestíbulo a la segunda planta, ¿de acuerdo? Está, es a donde estaba antes. Algunos jóvenes están con los... Voy a dejar la llave en el casillero del despacho principal. La contraseña está en la caja de herramientas que siempre usamos. O sea que el despacho principal, que eso está en... Eso aquí no va a ser. Ahí está el despacho principal. Me estás diciendo que está en el despacho de expedientes. Aquí está la caja, madre mía. Esto no lo he visto antes, y he pasado por aquí. Aquí hay una caja de herramientas. A ver si es que en lugar de contraseña, realmente lo que tenemos que hacer es usar eso, ¿no? Digo yo. Bueno, me voy al sitio donde la contraseña, a ver si está por ahí la caja. Que se me acaba el tiempo. Esto lo dejamos abierto ya. Que lo vaya cerrando el otro. Mapa, creo que es para la derecha todo. Sí, todo para la derecha. Ya ves que está ordenado. ¿Algún otro fantasma más? Me cago en la leche. ¿Conserje eres tú?
Este es el candado. Sí, la grande, claro, pero no tenía monedas suficientes, tenía 2 monedas nada más. Yo voy apretando aquí random, ¿vale? Alguna vez acertaré. A saber. Hostia, tío, ¿por dónde puede estar el...? La segunda planta, otra vez. De todas maneras voy a mirar la mochila. Que tengo... Joder, regalo para el día blanco. Pues al final te lo vas a comer tú. Me parece a mí. Que va bien, pero dime dónde es, marmota. Que se me acaba el tiempo, que antes de la... Me tengo que ir ya. Me quedan 5 minutos. O sea... Y no grabo ni partida ni hostias. Joder. 6, 2, 4, 3, tú. Vale, pues ya está. Me da vuelta. Ya está, ya está. Ya lo tenemos. ¡Yuhu! Pues sí que era la caja de herramientas. Digo, habrá otra. Son, sí que son rebuscaetes, ¿eh? Son rebuscaetes, ¿eh? Pues está a punto, ¿eh? Un poco más. Vale. Y ahí hay otra. Se puede combinar con otras llaves. Para eso hará falta la máquina del taller, seguramente. El problema es que como no guarde partida... Otro fantasma, tú. Ya me está persiguiendo, estoy yendo las cadenas del fantasma. Déjame en paz. ¡No! La primera vez sí, la primera vez sí, pero ya no, ¿eh? Ya sabía que venía. Pero la primera vez casi me mata.
Creo que es aquí, ¿no? Todo tieso por ahí, me parece que era. Qué lástima lo de los rotuladores, ¿eh? Me parece que es ahí donde tenemos que ir, donde está la luz verde. No tengo para guardar, seguro. Espero que aquí haya un rotulador, por lo menos. Aquí, aquí, aquí debería de haber... De vez en cuando deberían poner, a lo mejor en fácil, en dificultad fácil sí que los hay. Y si me lleva un susto, madre mía, tío. Que así me mata, tío. Yo creo que todavía estoy temblando. ¿Qué es Berlín ahora? Digo, ¿a que me persigue todo el correr? Ya, tío, pero... Pasillazo. Sí, no, si hay una sección para ello. Lo he visto aquí en... Esto decía que antes era un hospital. Pues ahora sí tiene más pinta de hospital en los pasillos que estoy viendo. ¿Qué está pasando aquí ahora? Se han apagado las luces, a volver. Es que me tengo que ir, tío, me tengo que ir. Y no... No hemos podido guardar partida. Lo voy a dejar así, pero... Como no tenga quick resume... A ver... Ahí pone que sí. Espérate, espérate. Que esto sigue. Sí, no. Está traducido, 30 pavetes... Está bastante mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? De hecho, he puesto en el título que igual cambiaba de juego... Pero que va, que va. Me tiene aquí atrapado. Se ha metido por aquí, ¿no? Este además tiene... Mira. Tiene los puzzles dinámicos, ¿vale? O sea, dinámicos, que cada partida cambia.
What? You came here just to do that? Esta es la que estamos buscando, por lo que veo. Ji-hyun is here too? Llave maestra del edificio principal 1. Esta llave abre casi todos los candados del edificio principal 1. Aquí lo dejo. Es que no me da tiempo más. O sea, voy a confiar en que haya pausa, ¿sabes? Pero... y que funcione el quick resume. O sea, no, no, me tengo que ir, es posible. Así que... vaya tela. Mira, yo voy a hacer una cosa, si funciona el quick resume, aquí lo dejo. Para el próximo domingo. Se llama So-young, sí. Tan joven. O So-young. Aquí lo dejo, si funciona el domingo, continuamos. Y si no, pues nada, habrá que llegar hasta este punto. Pero tiene pinta chunga, si hay que abrir todos los candados de la primera planta ahora. Todos esos candados como hemos visto, tela. Y que seguro que la ubicación es random. Bueno, gente, me tengo que ir. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Retrocompatibles. Series X. ¡Game Pass! ¡Mata! ¡Mata tu Xbox! ¡Ray Tracing! ¡Juegos a 4K! ¡SSD! ¡Eso da extra de potencia! ¡No! ¡Ya me dais que risas! ¡Olvidadnos! ¡Smart Delivery! ¡Mondo! ¡Mondo Xbox! ¡Mondo! No se dice Xbox, se dice Xbox. ¡Que te vayas a la mierda!